escucho metal aéreo, sí. Acabo de escuchar El Edén de Keleden. Y bueno, es una canción súper curiosa. De verdad, no puedo decir que sea la clásica canción folk. O sea, tiene un sonido mucho más positivo. Las notas, los acordes, los riffs son totalmente distintos quizás a lo que nos tiene acostumbrados. O sea, sale un poco del esquema. Me encantó muchísimo como es la canción. Me gustó mucho los riffs más rápidos, riffs muy cañeros, muy rápidos, más power. Un sonido muy envolvente, explicando que el dinero no te va a comprar. O sea, no te vas a vender por un par de dinero o por cosas así. O sea, no vas a cambiar lo que tú eres por la pasta. Me gustó mucho la letra, me gustó mucho cómo fue interactuada. Una voz muy heavy, muy cañera, muy potente como siempre. Una batería que no para, que no descansa, que va cambiando ritmo, que va jugando constantemente. Se escucha un teclado ahí medio como medio galáctico ahí ya. Unos efectos que me gustaron bastante también, que están muy bien ejecutados. Es un estribillo bastante rápido, bastante accesible, bastante directo. Y bueno, es una canción cortita, juega mucho con la misma línea melódica. Sin embargo, tiene muchas cosas interesantes, sonidos muy brutales. Las flautas traversas suenan muy bien. Creo que escuchan acordeón por ahí también, instrumentos de viento que están súper bien armonizados. Keleden es una banda que realmente nunca decepciona. Trae buenísimas composiciones. Me gusta mucho cómo suena. La voz es tremendamente aguda, brutal. Tiene una caña, un poder. Juega mucho también con marcando los tiempos a veces para dar una epicidad, una introducción, un inicio. Realmente me gustó muchísimo. La canción, me gustó mucho el trabajo. Otra cosa que debo destacar, la guitarra en general, creo que fueron Ibanez. El sonido que tiene es muy heavy, un sonido muy, 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 muy cañero, muy metalizado, muy brutal, que me gusta mucho realmente cómo se ejecuta esa guitarra. Y hace un pedazo de escala y hay unos juegos con un picking muy, muy, muy elegante y muy bien hecho, que me gustó muchísimo las escalas, cómo juega, cómo se va deslizando por los acordes. Realmente es muy bueno el sonido de las guitarras. En esta banda las baterías muy cañera, juega mucho con los tiempos, instrumentos de viento por doquier que suenan todos muy bien, acordeones, teclados, todo realmente está tan bien hecho y tan bien trabajado y tan bien estudiado que es muy difícil que no sea exitoso este material. Me ha encantado realmente el tema El Edén. No es mi favorito, sí, debo reconocerlo, pero me ha gustado muchísimo. Y sí, y tengo otra reacción, la cual también va a salir pronto, de Keleden. Y esa canción me ha encantado también, me ha parecido una brutalidad. Realmente son muy grandes, Keleden. Tienen que crecer esta banda, hay que apoyarla, hay que seguir adelante. Realmente bandas como estas son muy, muy valiosas. Así que enhorabuena, chicos, me ha encantado todo. Todo muy bien hecho, el bajo, también el bajo con mucha potencia, mucha caña. Todos los instrumentos suenan muy bien aquí, tienen mucho detalle, muchos juegos de cambio, todo muy maravilloso. Me ha encantado. Arriba Keleden, arriba los canales de reacciones y arriba la música y el metal.